No hay ningún examen que dé un diagnóstico positivo de Sino que fibromialgia, eso sino atando que cabos, prácticamente. es un diagnóstico que se hace desde el punto de vista clínico, descartando todas las patologías que cursan con síntomas similares a la fibromialgia. Muchas veces le hacen pensar al paciente que es una enfermedad que no existe, pero en realidad es una enfermedad real, tiene una base orgánica. Hay alteración en la sensación del dolor debido, y esto se da a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la médula espinal y cerebro, hay una alteración de los neurotransmisores que hace que el paciente perciba de una manera anormal, como dolorosa, algunas sensaciones que no deberían de ¿Cómo ser de esa cuáles? manera. Por ejemplo, los puntos dolorosos que hay distribuidos en diferentes partes del cuerpo al tocarle. Si uno hace presión suficiente, puede sentir una sensación desagradable, pero en las personas que tienen fibromialgia, esto les desencadena un dolor bastante intenso. Es decir, la reacción al dolor que ellos tienen está magnificada y esto se perpetúa en el tiempo. Y esto es debido a que los mediadores químicos del dolor se producen de manera alterada en las personas con fibromialgia. Ahora, pero lo preocupante es porque dice que tal vez a una edad adulta es que se le diagnostica, por ejemplo, en el caso de los niños. No, hay personas, hay Porque se personas van dejando pasar, jóvenes. por ejemplo, esos síntomas de que le duele el cuerpo porque está creciendo. Hay algo que yo sé que los profesionales que estamos viendo este tema lo sabemos, pero las personas que nos van a ver y oír, no. Si bien se dice que esta es una enfermedad que forma parte del grupo de las reumatológicas, no hay inflamación, no En hay las inflamación. articulaciones. Esta es una característica que sirve para hacer el diagnóstico en cierta manera. Son dolores sin inflamación, porque en las articulaciones hay ciertos dolores, ¿verdad? Pero en los músculos también, pero no hay inflamación. Sí, Entonces es una característica que las personas que nos ven sí las tienen que tener presente para pensar y así ahora, orientarse ¿dónde acude uno cuando te hacia qué Porque profesional este, ve, ¿ve? exacto, Hacia qué profesional va, o si tiene es que el ver. hijo, ¿dónde se lleva? Porque que me duele, empieza con dolor de Es músculo. que el concepto ha ido cambiando. Al inicio, quienes manejaban o se referían a estos pacientes era el reumatólogo porque se pensaba que estaba asociado a enfermedades reumatológicas. Pero últimamente se está considerando como una enfermedad realmente neurológica porque el sustrato de la Por lo alteración que de usted neurotransmisores mencionaba. a nivel del sistema nervioso central, que esa alteración de neurotransmisores no solo produce una percepción anormal, exagerada del dolor, sino que también condiciona otros síntomas de otros sistemas, por ejemplo, ansiedad, depresión, Alteración de los ciclos del trastornos sueño. del intestino, problemas de memoria, problemas de insomnio. Entonces, Qué calvario, todo sí. esto va concatenado con esa base biológica que está en la alteración de los neurotransmisores del dolor. Bueno, nos vamos a ir a un corte, regresamos inmediato con este tema tan interesante que es la fibromialgia. Ya vengo. Hoy en el tema médico estamos hablando de la fibromialgia y precisamente en el bloque anterior platicábamos de que muchos especialistas en el caso de reumatólogos veían también este tipo de pacientes, por eso que tenemos en la línea la doctora Yolanda Rodríguez de Romero para que también nos dé su punto de vista acerca del tema. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a Milena por permitirme acercarme al público a través de este canal de televisión. Yo quisiera hacer solo un comentario sobre la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad del siglo XXI, que antes era conocida como que era una enfermedad psicosomática, pero que hoy en día se ha visto que sí es un ente reumático per se,
conocido como fibrositis o fibromialgia, que está condicionada por problemas de estrés, por problemas de depresión o bien por enfermedades asociadas a la colágena, como por ejemplo lupus, artritis reumatoide, esclerodermia. Muchas veces también problemas endocrinológicos como la tiroides. Básicamente consiste en que son dolores en todo el cuerpo, así lo manifiesta el paciente, problemas del estado de conducta en cuanto a depresión, hay mucha tristeza, hay trastornos del sueño y el paciente cuando llega a consultarnos nos dice que le duele todo y específicamente así es, le duele todo, pero es por un trastorno que hay a nivel de las endorfinas, que en el caso de los fibromiálgicos sus endorfinas están bajas y por lo tanto eso ocasiona que el paciente tenga mayor sensibilidad al dolor, o sea que ellos sienten más el dolor que cualquier otra persona. ¿Cuáles son los tratamientos? Pues los tratamientos son a base de, por ejemplo, el uso de la pregabalina, el uso de la duloxetina y el uso de sustancias que sirven para quitar el dolor. También yo les recomiendo a mis pacientes que vayan a hacer ejercicio y que hagan yoga. Eso, que aprendan técnicas de relajación, que eso les ayuda bastante, pero siempre antes de decir que es fibromialgia debemos descartar que no haya cualquier otra enfermedad. Entonces agradezco, espero que este breve comentario le sirva para que cuando usted sienta que le duele todo, no piense simplemente que está deprimido, que está estresado, sino que consulte a su reumatólogo, que es la persona indicada para hacerle el diagnóstico adecuado y darle el tratamiento oportuno para que usted pueda vivir sin dolor. Muchas gracias. Gracias, doctora Yolanda, por su colaboración. Ahora bien, no sé si usted también, ya la gente va a apuntar en los medicamentos que tiene que ir a tomar, pero luego que se ha hecho este diagnóstico, ¿verdad?, certero, luego que usted lo ha mencionado muy bien, procedemos entonces al tipo de tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que usted le hace a su paciente? El tratamiento es sintomático y va a depender de la severidad de los síntomas, que puede variar de una persona a otra. Usualmente los antiinflamatorios no esteroideos no son muy eficaces porque no hay una inflamación en realidad en estos pacientes. Usualmente se dan un grupo de medicamentos que denominados como neuromoduladores, que muchos de ellos pueden ser clasificados también como antidepresivos, pero que tienen una función dual de modular el dolor. También hay un grupo de... ¿Y qué sirve de una sola vez para tratar la depresión? Así es, en este caso sería la duloxetina, que es un antidepresivo dual, pero que los neurólogos lo usamos mucho como modulador del dolor. Entonces, le llamamos más un neuromodulador que un antidepresivo. ¿Y cuánto tiempo se tiene que tomar ese tipo de medicamentos? A veces hay que usarlo de manera prolongada según la respuesta a los síntomas. La duloxetina junto con la pregabalina son los dos medicamentos que han sido aprobados por la FDA para el manejo sintomático de la fibromialgia. Como bien se ha expresado antes, no es una entidad que pueda curarse. Se puede controlar, no solo con medicamentos, sino que con otras medidas no farmacológicas, que también van a ayudar a que mejore la calidad de vida del paciente. Como tiene multisíntomas, no vamos a tratar de dar un medicamento para cada síntoma, sino que usualmente estos neuromoduladores, al modificar esos neurotransmisores alterados en el sistema nervioso central, hace que síntomas que se manifiestan en diferentes órganos del organismo se regulen y mejoren. Probablemente hay algunos pacientes que probablemente tengan unos síntomas depresivos muy acentuados, pues es importante la participación del psiquiatra, del psicólogo, hacer ejercicio. Y otras, hay algunos pacientes que si tienen una enfermedad reumatológica, pues definitivamente tienen que estar con el reumatólogo. Pero hay otras pacientes, como decía anteriormente, que debutan con síntomas de fibromialgia y terminan siendo, después de algunos meses o años, síntomas no motores muy precoces en la enfermedad de Parkinson. Eso sucede con mucha frecuencia.